octubre de 2024. Al aire, el show del deporte. A partir de este momento, los invitamos a tratar los temas de interés y lo más importante del deporte de Valledupar y el Cesar, con el comentario y el criterio del periodismo serio y objetivo. El show del deporte. Amables televidentes, ¿qué tal? Muy buenas. Gracias por acompañarnos una vez más en el show del deporte. Como siempre, estamos originando en directo desde el estudio 1 del canal CNC. Con la coordinación de Lenín Marmolejo Erazo, estamos acá una vez más para decirle gracias por acompañarnos. Estamos, como siempre hemos dicho, con el concepto y el criterio del periodismo serio y objetivo. Soy Jorge Luis Gil, miembro de la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos, ACOR. El show del deporte. Avanzamos, gracias por acompañarnos. Esta semana me acompaña Alberto Díaz Hoyo, él es delegado de la de la Liga de Levantamiento de Potencia en el departamento del Cesar, que se prestan a participar en los Juegos Bolivarianos allá en Lima, Perú, dentro de pocos días. Este programa lo estamos realizando, les repito una vez más, en directo. Estamos en vivo y en directo a través del canal CNC y nos amplifican allá en los municipios del Paso, en La Loma, también en La Paz, San Diego, en Managua, en Codazzi, en Chiriguaná, también en Becerril y en gran parte de los municipios del departamento de Cesar y también a través de las plataformas digitales, en todas las redes digitales que hacen parte hoy en día de la tecnología de este mundo tecnológico, pues de la avanzada científica que nos ha llevado pues a llegar a todo el mundo gracias a la internet. Esta es una red que le dicen la telaraña porque abarca a todo el planeta Tierra. Pues raro, un lugar ya de un país, de una ciudad, de un municipio, de un corregimiento donde ya no haya pues una estación de internet para que puedan estar al día con las últimas y en este caso del deporte. Entonces, gracias profesor Alberto por sacar un poco de su tiempo para estar aquí a hacer el programa El Show del Deporte conmigo en esta oportunidad, ya cerrando el año 2024, y le agradecemos para que usted pues se dirija a los televidentes, amantes del Show del Deporte, que también nos siguen a través de Facebook y en YouTube y están en directo conectados. Entonces, profe, háblenos sobre estos Juegos Bolivarianos que se van a realizar allá en Lima, Perú. Bueno, Jorge, gracias por esta invitación, por abrirnos los espacios para difundir el levantamiento de potencia. Bueno, en esta ocasión venimos puntualmente a hablar sobre el tema de una participación que tenemos próxima de Colombia como tal en estas justas deportivas que son los Juegos Bolivarianos. Hay un tema importante ahí que es por primera vez esta disciplina deportiva está incluida en una justa como esta. A ver, háblenos sobre la nómina de los deportistas que van a participar en estos Juegos Bolivarianos allá en Lima, Perú. Es a partir de ya el domingo, ¿no? Hoy es jueves, lo estamos originando en directo, ¿no? Sabrán que viene el viernes, sábado, este domingo ya se están ustedes desplazando, ¿no? Para Lima, Perú. Bueno, los Juegos comienzan hoy. Ya. Hubo participación ayer de levantamiento de pesas, como tal, halterofilia. Nosotros nos desplazamos, salimos el día sábado 30, estamos viajando hacia Lima y la competencia arranca el 2 y el 3, la de levantamiento de potencia. Por eso es que ustedes se van ya después de iniciado este torneo, ¿no? Porque tampoco no los recursos a gastar para estar estadía, alimentación. Eso sí corre por cuenta de cada delegación, ¿cierto? La estadía, viajes, viático, alimentación. No, ya por primera vez, y eso ha llamado bastante la atención de los deportistas y de en general de esta disciplina deportiva, no solamente a nivel nacional, sino también en las otras delegaciones de los otros países, porque los comités olímpicos son los que están cubriendo la totalidad de los gastos de esto, desde el desplazamiento, el hospedaje lo da la organización, alimentación, tema de uniformes, kit de uniformes y todo eso, el comité olímpico. O sea que ustedes desde que salen de aquí de Valledupar ya van ya protegidos, han respaldado por el Comité Olímpico Colombiano, ¿cierto? Sí, señor, ya vamos. Dije el amigo de ya pues de la ciudad de Montería, se me escapa el presidente. Ciro Solano. Ciro Solano, correcto, él es de ahí es cordobés, de Montería. Era primero, inicialmente fue presidente de la Federación de Atletismo, se fue metiendo ahí y ya ahora hoy en día es el presidente del Comité Olímpico Colombiano. Mucha suerte para el amigo, para el señor Ciro Solano,
cordobés, una personalidad de Montería que creo que viene haciendo las cosas muy bien, ya conoce el tema, porque hace rato viene metido en la cuestión del deporte y no es que viene pues a improvisar nada, porque de pronto va en otra disciplina y ahora llega al Comité Olímpico, que tiene todos los conocimientos del caso, ¿no? Para saber cómo se maneja esto. Entonces, ustedes van respaldados desde Valledupar hasta Lima, Perú, por parte de la del Comité Olímpico Colombiano. Sí, señor, estamos respaldados y bueno, acabe aquí para darle agradecimiento al doctor Ciro Solano. Fue al momento de nosotros presentarle el tema de esta disciplina deportiva, nos propuso que se hiciera, pero cogió de pronto, marcó de pronto en el tema de buscar unos buenos resultados, y eso estamos apuntándole. El kit de implementación que usted va a, de competencia, de presentación, con su maletín, ¿se lo han en Bogotá o ya lo tienen cada deportista? Cada deportista se les fue entregado un kit, se los enviaron hasta su domicilio. Por eso están emocionados. Fueron 14 piezas que les entregaron, entre maletines, cangurera, maleta, sudaderas, camisa de presentación, chaqueta, en total 14 piezas junto con calzados, hasta calzados les dieron. Mejor dicho, por primera vez desde que están ustedes participando tienen esta oportunidad, cierto, de lucir un uniforme de esta pues calidad, porque me imagino ya con las federaciones, también el Comité Olímpico, que está por encima todo, tiene pues para hacer la entrega a todos los deportistas que van a participar, no solamente ustedes como levantamiento de potencia, sino en todas las disciplinas que están participando ya. Ya Colombia va en cabeza, ¿no? Para que sepan, ya deben saber, ya esto es noticia nacional, Colombia va encabezando la tabla de medallería con las 8 que se ganaron ayer en la halterofilia o en el levantamiento de pesas. Y consideramos y estamos seguros que el levantamiento de potencia también le va a dar unas buenas medallas, logros no a Colombia, no al César, sino a Colombia en general. Sí, porque son varios que andan aquí. Repítanos, profesor Alberto, ¿de dónde son los deportistas que hacen parte de esta delegación que va a participar allá en Lima, Perú, en estos bolivarianos? Bueno, tenemos una delegación conformada por varias regiones del país. De hecho, todo el calendario nacional 2024 estuvo diseñado para buscar el mejor nivel deportivo de estos deportistas, las clasificaciones y todo lo demás. Tenemos dos deportistas de Valle del Cauca, una chica, Laura Natalia Varela, que va en la categoría 57 y 63 kilogramos, Samir Chatas Piamba, que él es también de Valle del Cauca, chico, es el más joven que llevamos, tiene 21 años, y Samir está en la categoría 74 y 83 kilogramos. Bueno, aquí hay un tema que quería anotar ahí. Las categorías para esta competencia especialmente son categorías como se manejan en Juegos Mundiales. Este deporte va a Juegos Mundiales también. Y son categorías unificadas. O sea, no son como nosotros acostumbramos a ver en los mundiales o en un campeonato suramericano, panamericano, que son todas las categorías abiertas. En este caso solamente son 4 categorías de mujeres y 4 categorías de hombres. Entonces, en este orden, por eso son unificadas. La categoría 69 y 76 la va a representar una chica de Norte de Santander, de Cúcuta, ella, Jessica Carmona, tiene buenas posibilidades también de conseguir un buen resultado para su departamento. En el caso de Sucre, incluso está representando prácticamente dos departamentos, porque él es de Córdoba, pero está representando a Sucre. José Luis Viloria viene en la categoría superpesada, él está en la categoría 120 y 120 más, es uno de los superpesados que llevamos a ese evento, con buenas posibilidades también. José Luis Viloria es entrenador de judo, pero es competidor de levantamiento de potencia y hace parte de la Universidad de Córdoba. Tenemos ya la delegación nuestra de acá del César, que está conformada por dos deportistas, Casey García, en la categoría 47 y 52 kilogramos, que actualmente en el registro nacional ella es la mujer más fuerte que tiene el país, y está Edgar Orozco, es el deportista que más recorrido tiene en Colombia, tiene ya alrededor de 14 años de estar compitiendo en esta disciplina deportiva,
Edgar, bueno, es la categoría de él, la 93-105, o sea, la categoría que en la que Edgar nos va a representar. Y bueno, tenemos también las expectativas con Edgar y con Casey de en esa categoría. Esa categoría, tanto la de Samir y la de Edgar, son bastante complicadas porque son las categorías en donde la afluencia de deportistas es mayor. Entonces es competitiva bastante. Bien, vamos a regresar después de comerciales, seguir tocando el tema de esta participación de nuestros deportistas de levantamiento de potencia ya en los próximos Juegos Bolivarianos en Lima, Perú. Vamos a unos breves mensajes y ya regresamos con más en el Show del Deporte. La leche materna tiene todo lo que necesita tu bebé. Crea un lazo de amor tan especial que tu bebé se sentirá protegido física y mentalmente. Es tan buena que contiene las vitaminas, grasas y proteínas en la cantidad perfecta, permitiéndole a tu bebé crecer fuerte e independiente. Es la vacuna perfecta y natural para prevenir muchas enfermedades. Y es tan buena que hasta nos ayuda a ahorrar dinero. Entonces, ¿por qué no lactas? ¡Súmate! La lactancia materna exclusiva es nuestro mejor comienzo. La mayor muestra de amor para tu bebé. Gobernación del Cesar. Taller Óptico Visión Real. Una mirada perfecta. Lentes formulados y de contacto. Monturas, gafas deportivas, accesorios y repuestos. Estamos ubicados en la carrera séptima, número 16A52, local 59, Centro Comercial Unicentro. Contáctenos al 301-529-1702. Taller Óptico Visión Real. Una mirada perfecta en Valledupar. La leche materna tiene todo lo que necesita tu bebé. Crea un lazo de amor tan especial que tu bebé se sentirá protegido física y mentalmente. Es tan buena que contiene las vitaminas, grasas y proteínas en la cantidad perfecta, permitiéndole a tu bebé crecer fuerte e independiente. Es la vacuna perfecta y natural para prevenir muchas enfermedades. Y es tan buena que hasta nos ayuda a ahorrar dinero. Entonces, ¿por qué no lactas? ¡Súmate! La lactancia materna exclusiva es nuestro mejor comienzo. La mayor muestra de amor para tu bebé. Gobernación del Cesar. Restaurante El Don de Nati. Te brindamos el mejor servicio y la mejor calidad. Ven, te esperamos en nuestra sede en la carrera 18D, número 2662, Valledupar Cesar. O puedes pedir tu domicilio comunicándote al 313-564-3136. Deportivo Rudato Publicidad, impresión, sublimación de alta calidad, impresión digital, bordados, todo en estampados, uniformes e implementos deportivos y escolares. Teléfono 570-9910, celulares 315-758-2032 y 315-737-5908, calle 17, número 980, Deportivo Rudato Publicidad. Esta edición especial va a cuidar el medio ambiente, siempre lo tengan presente, señores, aquí el Cesar. El Show del Deporte. Bien, amables televidentes, muchas gracias por seguir con nosotros, por acompañarnos en el Show del Deporte. Como siempre, estamos originando en directo desde el Estudio 1 del canal CNC. Esta semana me acompaña Alberto Díaz Hoyos, va como delegado de la Federación Colombiana de la Disciplina del Levantamiento de Potencia para estos Juegos que ya arrancaron en Lima, Perú, pero que el 1 y el 2 de diciembre es que tiene la participación en esta disciplina, ¿no? Entonces ellos van a viajar este fin de semana para llegar allá un día antes, dos días antes de la competencia para hacer los entrenamientos, calentamientos, en fin. Bueno, profesor, entonces le pregunto, esta nómina de deportistas que van a viajar allá a estos Juegos Bolivarianos, ¿ya tiene experiencia a nivel internacional o son su primera salida internacional que tiene? Bueno, llevamos una nómina, bueno, en nuestro
experiencia con el tema, bien sólida. Algunos con experiencia internacional, como Edgar Orozco. Casey terminó su clasificación en el Suramericano en Argentina ahora en septiembre. Edgar también compitió en septiembre. Samir, que es el más joven de todo, el de Cali, también ya ha tenido sus roces internacionales, ya lleva dos competencias internacionales, dos suramericanos. ¿Y los de acá del César? Los de acá del César también. Son Casey, claro. Tienen su experiencia internacional. Ya Edgar lleva hasta un mundial que ha participó en Canadá en el 2018. Es nuestro referente con el tema de lo que se viene con esta participación. Bueno, profesor Alberto, disculpe, ya la nómina que usted la dijo, que van de Valle del Cauca, de Norte de Santander, van a representar hacen parte de esta delegación de la Federación de Selección Colombia, pero aquí no estoy escuchando el nombre de Jesús David Izquierdo, Gómez Izquierdo. Bueno, Jesús manifestó en el indígena, que es un referente, y que usted sabe que yo cuando veo por acá y popularmente le digo, aquí es el hombre más poder, más potente, más fuerte del mundo, se echa a reír. Sí, claro, no, Jesús David es un buen deportista, aplicado con el tema. En esta ocasión, bueno, él es el baluarte, uno de los baluartes para conseguirle que nos tuvieran en cuenta en esta. Ha lesionado. Sí, lamentablemente las clasificaciones, no en estos momentos, ya él se encuentra entrenando bien. Pero para las clasificaciones no pudo participar. Y bueno, él tenía unas prioridades en su tema de estudiantil y no participó. Pero bueno, ahí estamos esperando de que regrese cuando ya tenga su, y habrán otras oportunidades. Sí, que se recupere totalmente de su lesión y que ya también haya dejado un poco más claras las cuestiones académicas, porque hay que estudiar. Yo creo que lo primero es estudiar, y aunque no sé si él va en su vida a vivir del estudio de lo que está estudiando, de pronto se va a dedicar lleno al deporte, ¿no? A esta disciplina. Hay muchas personas que han estudiado por tener un título, pero hay que reconocer que su vida y su futuro a nivel económico con su familia, pues lo han asegurado a través del deporte. Y usted sabe que eso es así, y eso no es mentira. El deporte hoy en día se convirtió en un negocio. Si es el fútbol, pues principalmente el fútbol, ¿no? Que es el deporte más popular y más practicado en todo el planeta Tierra. Y es el que más dividendo deja, porque esas transacciones económicas muy costosas que hacen con estos deportistas que son muy famosos, eso se llevan de plata de una vez. Y no, hay unos que no le paran bola al estudio, porque bueno, sí, ya para qué dicen, ya están, tienen su futuro asegurado para el de su familia económicamente, ¿para qué van a estudiar? Dice mucho. Pero hay otros que si quieren estudiar, tener su así sea el diploma colgado en la pared de su casa, en la sala, que vean que menos pasó por una universidad, que sacó un título universitario y aparte también profesional en el deporte, y con eso hizo su vida económica pues fabulosa, ¿no? Que ya la familia la tiene asegurada económicamente, y es importante. Bueno, ahí no sabemos lo que va a hacer Jesús David Gómez Izquierdo, ¿no? Y lo primero sí, porque me consta, yo lo veo que está dedicado al estudio, está, creo que tiene parte de una beca ya en la Universidad Popular de César por ser un buen estudiante. En fin, él está dedicado sinceramente al estudio y ojalá, como dice, aquí tiene la puerta abierta, ¿cierto? No claro. Se cierra la puerta a nadie, y sobre todo él, que le dio mucho auge a esta disciplina deportiva, fue un referente de César, de Colombia, y más por ser un indígena, porque con su atuendo de indígena lo conocen en todas partes, y estoy seguro que allá que llegue ahora ya, ustedes que lleguen allá a Lima, Perú, van a preguntar por él, porque es famoso en todo el mundo, el indígena, el indiecito, como dicen popularmente, pero son indígenas, los indios, ya saben que somos de la India, pero este es indígena acá de Pueblo Bello, de la Sierra Nevada, de Santa Marta. Tiene su asentamiento ellos, y bueno, le deseamos la mejor de la suerte, que se recupere, que siga estudiando Jesús David, y que estos estudiantes, creo, profesor, yo acá me imagino que deben estar feliz, contentos todos estos deportistas, porque le consiguieron un kit de indumentarias para esta competencia, que van con todas las leyes, van con unos juguetes, pues mejor dicho, con todos los juguetes, deben estar contentos con un proyecto chiquito cuando le hacen unos regalos, ¿no? Totalmente, ellos están animados, tienen eso, no, y créame que son cosas que motivan al deportista, porque sí, claro, le da de pronto presencia. Ellos no se sentían así, representaban al país como selección nacional de levantamiento de potencia, no se sentían lo que representa ahora estar con el apoyo del Comité Olímpico, o sea, todo el grupo técnico que está detrás, los metodólogos, todos que han estado pendientes, grupo de médicos,
nutricionista, todo el grupo técnico que tiene el Comité Olímpico para esta justa está a disposición. Entonces, eso para qué nos da, ¿qué le digo? Un impulso extra para hacer una buena presentación. Eso es importante, mire, lo que es la psicología, profesor, porque, digamos, años atrás, ¿no? En Juegos Nacionales, incluso, ¿no? En Juegos Nacionales, ¿sí? Que el César estaba todavía, digamos, que todavía creo que no ha progresado mucho. Hemos avanzado, sí, pero no tanto en comparación con Valle del Cauca, Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, Fuerzas Armadas, sí, otras ciudades y departamentos que nos llevan año luz acá en el César. Iban esos deportistas, usted sabe, bien uniformados, con un buen atuendo, con su buena maletín, maleta, tulas, y acá en el César íbamos muy pobres, sinceramente. Casi con uniforme que por eso sigue prestado, remendado. Y eso creo que le baja la moral a un deportista. De verdad que sí. Hoy en día ya las cosas han cambiado. Repito, no estamos a la altura, sinceramente digo que de Valle del Cauca, ni de Antioquia, que son deportes, son departamentos a nivel de deportivo que nos llevan año luz al César. Pero hemos avanzado y creo que estamos bien, vamos por buen camino, vamos avanzando. Creo que han cogido un poquito ya de conciencia los gobernantes de turno, ¿no? Que hay que invertir en el deporte. Creo que la mejor inversión que puede hacer un departamento, un país, una nación, si una ciudad, es en el deporte. A los deportistas hay que invertirlo, tenerlos entretenidos, tenerlos ahí ocupados, ¿sí? Aprovechar el tiempo libre, no que estén por ahí dedicados sin hacer nada en el ocio, que venga la droga y se lo robe a los deportistas, al deporte, ¿sí? Y tener unos consumidores en potencia de drogas, de estar haciendo cosas indebidas, atracando, robando, en fin, haciendo cosas que no le va a ir bien para ellos, ni para la sociedad, ni para su familia. Entonces, la mejor inversión es esa, en el deporte, para que lleguen a ser grandes deportistas, personas de bien, que se dediquen únicamente, se levanten, tomen sus alimentos y se vayan al gimnasio a entrenar. Pese que aquí en Valledupar ya tenemos gimnasio, antes no había nada, pero tenemos buenos gimnasios, sí, porque puede decir, hay particulares. Y también el departamento tiene en el colegio cubierto su pequeño gimnasio, que ahí van los deportistas a hacer su trabajo de gimnasia que necesitan, se van allá a preparar. Entonces yo creo que vamos bien, profesor. Entonces usted, que puede decir, que tiene experiencia, que usted conoce el gimnasio que tenemos acá en el departamento, ¿cierto? Sí, claro, nosotros hacemos hacíamos las prácticas en el del Coliseo Cubierto, pero sí, aquí hay varios, hay un gimnasio en el estadio, que ahora lo tiene la Alianza. La Alianza, sí. Está el del Coliseo y hay un gimnasio nuevo que ya le están dando uso, que está en el Complejo Deportivo La Gota Fría, exactamente en el Coliseo de Baloncesto. Exacto. Un gimnasio grande, o sea, tiene todas las adecuaciones para las prácticas para hacer sus ejercicios de fuerza de las diferentes disciplinas. Nosotros, bueno, como nosotros es específico hacia lo que estamos haciendo, sí nos sirve de entrenar, hacer variantes en los gimnasios, pero tenemos también ya nuestra propia sede, que está también ahí en el Complejo Deportivo La Gota Fría, en el Coliseo de Combate Oscar Muñoz. Ahí estamos nosotros ubicados y tenemos implementación específica para esta disciplina deportiva. Profe, hablemos ya un poco, entremos a lo que son los clubes, los deportistas. ¿Cómo están los clubes? ¿Cuántos clubes hay en esta disciplina? Aquí en Valledupar, y si hay otros municipios, departamentos que están trabajando, que se están sumando, que se están organizando para tener deportistas que le hagan parte de esta disciplina, ¿no? Bueno, esto viene creciendo bastante. Recuerdo, otro día estábamos conversando con unos amigos, cuando empezamos, realizábamos eventos incluso regionales, y solamente participaban alrededor de 30 deportistas. Hoy en día nuestros eventos departamentales superan la cifra de 150 a 200 deportistas en esos eventos. Ya son eventos que nos duran 3 días, incluso hay algunos que nos duran 4 días de competencia. Tenemos en total en clubes, hay 18 clubes en el departamento. Hay varios que todavía no se han afiliado a la liga, están en ese proceso de terminar su constitución y así afiliarse a la liga. Pero bueno, estamos no solamente, creo que esta es una de las disciplinas que tienen deportistas en casi todo, en la mayoría de los municipios. Tenemos en Manaure, tenemos en La Paz, tenemos en Codazzi,
tenemos en Becerril. Bueno, en Becerril queremos agradecer ahí al alcalde por ese espacio que nos está brindando, a Fabián Martínez, por el espacio que brinda a esta disciplina deportiva. De hecho, es el municipio que nos ha abierto las puertas, y tenemos ahí la primera escuela promovida, escuela de formación de esta disciplina deportiva promovida por la alcaldía. Cosa que de pronto es un llamado aquí para el ente municipal, que esta disciplina no se promueve dentro del municipio. Nosotros no hemos tenido ese acercamiento con el municipio para que se vea esta disciplina deportiva. Entonces, aquí el mensaje de pronto sí, nos interesa. Bueno, todos tenemos el conocimiento de que el fútbol es uno de los deportes insignia y que es el deporte más practicado popular, y más popular, pero sí, también sí, hay otras disciplinas que también hacen parte. De hecho, claro, son las disciplinas esas que no son tan visibles, son las que más necesitan que se les apoye. Y eso es un llamado aquí para el ente municipal que mire estas disciplinas deportivas que le vienen dando resultados no solamente al departamento, sino también al municipio. Y bueno, en otros municipios tenemos también en Chiriguaná, tenemos en Las Aguas, tenemos en El Paso. De hecho, el entrenador que va a representar al país también en esta disciplina, en estos juegos, es del municipio del Corregimiento de La Loma. Tenemos también en Curumaní, hay dos clubes, que hay un proceso bien bonito también. Incluso aquí hay un tema, aquí me regreso a La Loma, que hay un club que se formó, que es algo especial. Hay una iglesia cristiana, tiene dentro de la misma iglesia un gimnasio, crearon un gimnasio y conformaron un club deportivo de levantamiento de potencia. De esta como ellos lo tienen como buscando la manera de que los chicos estos que en ese corregimiento está muy azotado el tema de la delincuencia y la drogadicción, tengan esa cabida hacia, claro, el cristianismo, el deporte, por sí, medio del deporte, y eso ha dado buenos resultados. Ese club creció impresionante, ya tuvieron su primera participación en un regional interclubes que se hizo ahora a principios de noviembre. Tenemos también deportistas en Pailitas. También en La Gloria se está intentando hacer algo con un club. En Aguachica también, por primera vez, tenemos ya un club con un chico que ya viene participando. Y bueno, esos son los clubes que tenemos en estos momentos. Es algo bueno. Pues, lo bello. Sí, lo que viene diciendo, que el deporte le roba, le quita la oportunidad a que el niño, ¿sí?, el joven, el adolescente, se vaya a la drogadicción, a hacer cosas indebidas, a robar, en fin, a atracar. Esa carrera es muy corta, eso no dura nada, sinceramente eso no dura nada, y hoy en día menos que las autoridades, ¿para qué están actuando sinceramente contra la delincuencia? Y es mejor que se dediquen a trabajar en el deporte, le va muy bien, van a ganar dinero, van a tener una vida saludable, y en fin, y es importante, sinceramente van a ser parte de la sociedad, lo van a admirar, se van a sentir orgullosos sus familiares, sus amistades, y hasta los colombianos, porque... profe, ¿quién no se pone contento y se emociona cuando está jugando la Selección Colombia? Ponemos de ejemplo, o cuando vemos los anuncios de los pedalistas, que está Lucho Herrera, cuando está en su momento, cuando está ahora Egan Bernal, Rigoberto Urán, Daniel Felipe Martínez, cualquier de nuestros pedalistas, sí, que lo vemos participando en la Vuelta a España, Giro de Italia, en el Tour de France, nos motivamos porque vemos a nuestros deportistas que están ahí participando, ahora con esta niña María Camila Osorio, que está también en el tenis femenino. En fin, hay tantos deportistas. Bueno, yo no sé, también ahora este muchacho David Alonso, creo que es español, él vive en España, su papá es español y está corriendo por Colombia, lo considera como colombiano, porque tengo entendido que la señora madre creo que es santandereana, y sí, hizo su vida allá en España y habla español y todo. No sé cuántas veces por haber venido aquí en Colombia ha venido, pero él que decidió tomar la bandera de Colombia para participar en estos campeonatos de motos, y se cree, dice Colombia, y muchos periodistas sí lo están nombrando que él es colombiano. Incluso la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos, ACOR, lo tiene metido entre los mejores participantes, ¿no? Como deportista colombiano, que el próximo 12 de diciembre, aprovecho esta oportunidad para decirle a todos nuestros amantes, amables televidentes, que el 12 de diciembre de este año en la ciudad de Cali, ACOR Colombia va a premiar a los mejores deportistas del país, de Colombia. Y ahí está David Alonso,
Lo tienen metido para que la gente vote. O sea, todos los periodistas deportivos, casi 1.200 periodistas que hacen parte o que estamos integrados y hacemos parte de Acor Colombia, podemos votar. Ya nosotros aquí lo hicimos esta mañana con el presidente nuestro de la sesión al César, Enrique Camargo Plata. Ya estuvimos haciendo este ejercicio de votar por los mejores deportistas. Ya escogimos a los nuestros, los que consideramos que pueden ser los mejores deportistas, los galardonados, ¿no? Allá en la próxima premiación que va a ser Acor Colombia en Cali. Entonces, profesor, muchas gracias por acompañarme, de verdad. Espero que le deseo desde ya éxito, no suerte, éxito. Sé que usted es un hombre trabajador, que camella, que usted se dice que si llegó hasta la disciplina donde ella ha sido, porque usted, yo le reconozco, y ahora usted sabe que yo siempre le he dado, he tenido el espacio abierto en el show del deporte, y le he reconocido su trabajo. Sé que es una persona que se mueve, que gracias por su labor, usted tiene esta disciplina donde está. Que muchas gracias por acompañarme para hacer el show del deporte. No, muchas gracias a usted, Jorge. Y sí, claro, usted es uno de los espacios, que una persona de la que nos ha brindado los espacios para difundir esta disciplina deportiva. Ha sido un trabajo bastante bueno. Nosotros llevamos ya un ratico dándole a esto y hasta ahora se están viendo de pronto algunos resultados importantes. Y bueno, esperemos que vayamos en este mismo camino. Se vienen otras cositas por ahí en otras actividades, otros eventos que vamos a participar. Dios mediante, ya estaremos ahí dándole a conocer todo lo que se viene para el levantamiento de potencia en 2025. Usted sabe que tiene las puertas abiertas en el show del deporte. Aquí estaremos amables, como siempre, atentos a brindarle la oportunidad para que nos dé detalles de lo que está haciendo y de lo que va a ser la liga de esta disciplina de levantamiento de potencia, no solamente a nivel departamental, sino nacional e internacional. Desde ya, éxito, y sé que van a conseguir logros que van a ayudar a aumentar la tabla de medallería de la selección Colombia en estos Juegos Bolivarianos allá en Lima, Perú. Así que muchas gracias, profesor. Él es Alberto Díaz Hoyo, delegado de la Federación Colombiana de esta disciplina para los Juegos Bolivarianos en Lima, Perú. Pasó en el show del deporte. El show del deporte. Amables televidentes, y esto ha sido todo por hoy. La invitación es para la próxima semana, cuando estaremos en un espacio más del show del deporte. A todos ustedes, muchísimas gracias por abrirnos las puertas y permitir entrar nuestra señal a sus hogares. A todos ustedes, muchísimas gracias. Y para tener en cuenta, un amigo es aquel que adivina cuando se tienen necesidades de él. Muchas gracias por acompañarnos. Dios le bendiga. El show del deporte. Estás viendo